hacerles un saludo a toda la gente que sigue el Deportivo Pereira, a todos los pereiranos, a todos los que están en el exterior, en especial saludo para ellos. Nuevo partido, Liga Colombiana esta vez, con el Bucaramanga, que vino buena gente hoy. Pereira, bueno, estamos en Oriental hoy, con la gente y muchos niños. Venir a grabar acá. Hoy era un partido con preso especial para los niños y quisimos venir a ver. Pero muchísimos niños, ya les vamos a mostrar. Espectacular. ¿Qué espera el partido? No ganar, de lo que hay que ganar. Bucaramanga está estrenando técnico, Flaco Márquez, que ojalá le vaya muy bien. Lo queremos mucho. Pero hoy hay que mandarlo mal. Hoy se va con derrota acá de Pereira y esperemos que así sea. Amigos, acuérdense que estamos de la mano de Ropa Deportiva Otto, la marca de los grandes deportistas, la camiseta, y yo nunca voy a parar de decirlo, que estoy orgulloso con esta estrella de la mano. La camiseta, estamos en el club de fútbol sin límite. Saludos para la cámara en Chile. Saludos para los impresentables en Chile. Estamos de la mano de otro partido. ¿Me compro la camiseta del campeón o no? Todavía no, pero me la voy a comprar. La de Libertadores, yo voy a Argentina. Nos vemos en Argentina gracias a Otto Ropa Deportiva. Para todo el Deportivo Pereira, una marca de calidad para todos los deportes. Y la victoria también con ustedes en Otto, que encuentran todo en el estadio, en la tienda del centro. Y vamos, Pereira, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos con todas. Yeah.
sin duda. No se da cuenta que vos sos. Pásenlo bien. Un error ahí. Nos gustó ese gol. Yo veo al equipo bien. Falta definición. Falta. Necesitamos un definidor adelante. No ha habido muchas posibilidades, pero pues no entran. Hizo gol a la vez a mí, pero a mí me parece que no mete un ciego en charco. Tienes que jugar fútbol, papá. Hay que jugar fútbol. Son horribles, son malísimos. Puedes quedar la boca, pero son muy malos. Hay que meter. No hace pases buenos si tienes a la mitad. Compañero, meto. Ahí le quedó el gol. Tenemos que en ese segundo tiempo está tranquilo. Y tenemos la media que vamos a ganar. Tenemos con qué. ¿Cómo te apareció el primer tiempo? El Pereira. Chévere. Y vamos a ganar. ¿Cuánto? Yo le pongo 10 a... 10 a 1. Eso, vamos. Señoras y señores, segunda parte, aquí está. ¡Vamos, Pereira! Zuluaga muy bien, entró muy bien Zuluaga. Muchachos, acá este partido, espectacular el ambiente acá en Oriental, la verdad. Sí, muchachos. Muy agradable, familiar, muchos niños. Mucho aguante y bueno, qué lástima que no se dio la victoria. A la de Sanmi no puedo volver a tocar un balón en Pereira, recontra horrible. O sea, yo no sé, no puedo jugar ni en la sede del fútbol boliviano. Es malísimo. Palacios, pecho frío, o sea, jugador pecho frío. No, que gambeta, pero es pecho frío, o sea, jugador de unos Palacios es crack. Yo le tengo las fichitas puestas entrado, a Palacios. Entra y a los 5 minutos lesionado. No. Y fuera de eso se devuelve caminando siempre. No, yo le tengo las fichas puestas a muchachos. Bueno, esperemos pues que el buen a la de Sanmi le calle la boca al hombre en la bombonera, Dios quiera. Ángelo pegado, se pega no. todo el partido es pegado al central del otro marica, equipo. Marica, cubre bien el balón. No, que me parece que somos muy inofensivos atacando a Arley. Mucha presión, mucha hueva, pero no le metemos miedo a nadie arriba todavía. No, muy mal. ¿Y el nuevo? Quintero se ve que es muy capo. Se ve que es capo, mucho carácter. Demostró carácter ahí en ese momentico, bueno. Aldair otra vez bien. Perea o sorprendentemente bien. Lo de Perea es muy bueno, muy bueno. Y Zuluaga también entra y lo hace todo bien en toda la cancha. Gilmar, muchas huevas, pero tiene dos zurdas. No, me parece que Gilmar está también subiendo su nivel, por ejemplo. No, eso sí, pero pues también jugador normal. Está todavía lejos del nivel tan espectacular que le conocemos. Johnny Vázquez falta muchísimo. Un líder, bueno. Nos vemos, sigue uno en Magdalena.
De ahí sigue Santa Fe acá en Pereira. Y esta va a ser una semana puro fútbol. Vamos, Pereira. Y ojalá los directivos sigan fomentando esto del niño. Y que por favor quiten el tema del servicio del precio de la boletería. Asúmanlo ustedes, no sean tacaños.